amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El merengue está de moda entre artistas extranjeros que incursionan en este ritmo dominicano y hasta pelean por él. La discusión la iniciaron los fanáticos de Rosalía cuando Karol G lanzó el 20 de junio Si Antes Te Hubiera Conocido, un tema con sonidos similares a Despechá, lanzado por la española en agosto del año 2022. Sin embargo, la situación no se trata de un plagio, ya que aunque ambas canciones suenan parecidas, no tienen la misma letra. En la controversia también se han visto involucradas Yailina Más Viral y Farina, la primera porque anunció que está por estrechar un merengue próximamente y la otra por su viralidad en las redes sociales con El Caballito junto a Oro Sólido. Sobre por qué hay merengues que coinciden en el sonido, Dayan El Apechao explicó en una entrevista en el Cuartico Podcast del Itin Diario que esto se debe a que no están hechos con una orquesta de merengue en vivo, como ocurrió cuando él y sus músicos colaboraron con Bad Bunny en Después de la Playa en el año 2022, además que están creados con productores urbanos que no conocen a profundidad cómo realizar un auténtico merengue. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.